No lo ha tenido fácil el Real Madrid, pero se ha llevado la victoria del Príncipe Felipe ante un CAI que nunca ha dado el partido por perdido. La primera mitad ha sido muy igualada. Un parcial de 5-12 ha obligado a Ruiz Llorente a pedir tiempo muerto. Las pérdidas del Real Madrid y las canastas de Jelovac y Fotú han llevado el Luminoso a un empate a 17, que ha tenido continuidad en la reanudación. Mucho intercambio de canastas y primeras ventajas locales con un 38-35 tras triple de Linhart. Al descanso se llega de nuevo con máxima igualdad. El relevo de las ventajas en el marcador ahora pertenecía al CAI, pero nunca con rentas superiores a los 5 puntos. Hasta que la maquinaria blanca ha empezado a defender y a anotar con facilidad y han acabado el cuarto con un 56-64 a favor. Un arreón al principio del último cuarto ha puesto al CAI a 3, pero poco a poco se ha ido desinflando hasta el 80-88 final. El miércoles regresa la Eurocup, que podrán seguir en directo por Aragón TV. Hemos jugado muy bien en ataque, con buen ritmo, y quizás el tercer cuarto, que ellos han subido un poquito las líneas defensivas, ahí no hemos estado tan agresivos como deberíamos, hemos perdido un poco el ritmo y el control del partido que nos gustaría tener.